La enorme crisis de luz energética, esta enorme crisis, era evitable, absolutamente evitable. Se tiran la culpa del gobierno a las empresas de luz y viceversa. Esto es muy simple. Primero, hay que producir energía eléctrica. Hay que producir. Lo debe hacer cada gobierno. Y producir significa emplear dineros que deben ir a obras elementales, centrales hidroeléctricas y centrales nucleares. Y para eso les aclaro que hay que usar la cabeza y no la terquedad. El gobierno está encaprichado en reflotar la central nuclear Atrucha 2, que fue una iniciativa de la dictadura de hace muchos años y que está anquilosada. Les cuesta ponerla en actividad 700 millones de pesos. ¿Saben cuánto sale hacer una nueva, bien hecha? 500 millones de pesos. Les cuesta menos. Pero quieren reactivar Atrucha 2, aunque les sale más caro que hacer una nueva. Además, mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar, dijo Perón. Y entonces vamos a las obras de base, a las centrales nucleares e hidroeléctricas que nos provean de luz. Y les aclaro que son mucho más importantes las hidroeléctricas, porque de la luz que tenemos en el país, solamente el 5% viene de las centrales nucleares. A su vez, no es lógico ni entendible que el gobierno mantenga para el grueso de la población argentina, entiéndase, habitantes de capital y de Gran Buenos Aires, tarifas bajísimas que a mí me benefician y a muchos, pero que no tienen nada que ver con la realidad del costo de la energía eléctrica, que sí la abonan caro los hermanos provincianos. En este caso, concretamente, las empresas reciben un subsidio del Estado que se suma a los magros pagos nuestros, pero que a las empresas los subsidios más los cobros no le permiten tener los fondos para hacer obras de mantenimiento. Y el Estado, a su vez, no hace obras de fondo, como las centrales, que provean mayor caudal de luz. Les aclaro, queridos hermanos, que en los grandes países, y otros no muy grandes, de mediana importancia, hay luz todo el año, todos los días, las 24 horas, y usándose en cantidad de luz. Si hablamos de la gran potencia yanqui, Estados Unidos, usted va a Nueva York y hay abundancia de luz, luces prendidas enormemente, en gran cantidad, y nunca falta luz. Y hay veranos tórridos y la luz no se corta. Pero hay producción de luz. Si no producís, hermano, se te va a acabar la mercadería. Y la luz, en muchos países, es barata. Pero porque hay una gran producción, el alevio fuerte y demanda. Si hay muchas mandarinas, se abarata la mandarina. Si hay mucha producción en bases centrales de luz, la luz es barata. Pero hay que moverse, hay que usar la cabeza y trabajar. Y en vez de meter un dineral en subsidios y en planes sociales, ponga mucho dinero en obras que haga feliz a ese pueblo que está sufriendo una crisis energética, concretamente de luz y de agua, de días y días, que no se merece, que no se merece. Y le digo más, lo único que tiene de bueno, entre comillas, esta crisis es que es democrática. ¿Por qué? Porque tanto pagan el pato los humildes habitantes de Villa Lugano o de Sarandí, como los bacanes de Recoleta.
Pausa breve, Julio, ya volvemos. Plan Hidráulico Maestro. Financiado 70% con fondos municipales, creamos un plan hidráulico maestro para prevenir inundaciones. Más de 15.000 metros de cañerías, reparación de desagües pluviales, entubamientos aliviadores, reconstrucción y limpieza de bocas de tormenta y la implementación de equipos de limpieza permanente fueron algunas de las líneas de acción que permitieron que pasemos de los 1.600 en 2007 a menos de 20 evacuados en el 2013. Plan Hidráulico Maestro. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Intendencia Darío Giustosi. Alta calidad en Pret-a-Porter. Hay gran variedad en telas para indumentarias. Venta por mayor y menor. Precios incomparables. Avenida Espora 3173, Bursaco. Su teléfono 4299-9615. Textil Hilda. Los esperamos. Señor vecino, un medicamento mal utilizado o de procedencia dudosa puede ocasionar un riesgo para la salud de su familia. Si usted necesita un consejo o la certeza de que su medicamento es genuino, tiene a su alcance un farmacéutico de confianza que resolverá su necesidad. Somos una red de farmacias profesionales homogéneamente distribuidas en su partido que le brindará la atención adecuada las 24 horas, los 365 días del año, a través del servicio de turnos. Medicamentos seguros solo en farmacias, no se olvide. Téngalo siempre presente y evitará arrepentimientos. Esto es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Almirante Brown, siempre pensando en la salud de la gente. Almirante Brown tiene ya un nuevo Consejo Deliberante como consecuencia de las elecciones de octubre. Cuando se inició el nuevo Consejo, el acto de rigor, y hay una entrevista al intendente actual de Almirante Brown, arquitecto Daniel Boletieri. Adelante, Cristaldo. Mucha euforia, mucho trabajo militante y en un día muy especial. Hace 30 años recuperábamos la democracia. Muchos recuerdos vuelven a la memoria. Hoy nos encuentra con una democracia plena, aunque tenemos mucho por resolver, pero una democracia plena. Tantas ilusiones, tantas utopías cumplidas con el paso de este tiempo. Llegó para quedarse. Y aquí en Almirante Brown, el cambio, la transformación de este distrito llegó para quedarse también. Así que un saludo a todos los vecinos de Almirante Brown. Muy emocionado por la jura de los concejales y muy emocionado por lo que viene, por la etapa futura. Es un día muy particular para los argentinos, se cumplen 30 años de la vigencia del sistema democrático y la verdad que es un momento para celebrar, es un momento que tiene que servir para quienes tenemos responsabilidad de gestión y responsabilidad legislativa de seguir contribuyendo para consolidar este sistema con sus aciertos, con sus errores, pero siendo... digamos, teniendo el reconocimiento y la gratitud para aquellos que han gobernado, para aquellos que pudieron haber hecho cosas positivas por el país y no poniendo las banderas políticas por delante, porque de esa manera se genera más división, se genera un clima hostil de agresión y lo que hay que fomentar es el clima precisamente de unidad, que esto es lo que precisamente, pese que existan diferencias sin ninguna duda, pero tiene que haber unidad. Una vez que se elige, hay que respetar a las autoridades y, por supuesto, apegarse a las normas. Giustosi, Darío Giustosi, actual diputado nacional, hasta hace poquito intendente de Almirante Brown, y Sergio Massa, también diputado nacional, hasta hace poco jefe comunal de Tigre, estuvieron presentes en un acto donde los petroleros y trabajadores de gas celebraron su día. Y escuche lo que dijeron. Acompañando por un lado a Darío en una recorrida muy importante
de trabajo. Tenemos 47 puntos de trabajo donde el municipio de Almirante Brown está llevando adelante trabajos que tienen que ver con proveer de agua, de energía, producto de la tormenta a la gente. Y por otro lado, aprovechando también la recorrida en la zona para visitar a los compañeros trabajadores del petróleo, del gas y de los biocombustibles que festejaban en esta zona su día. Y para nosotros es importante, primero porque creemos que es muy importante para el futuro de la Argentina el establecer desde la política una relación con los trabajadores de una actividad que tiene que ver con la matriz energética, que tiene que ver con el futuro de la Argentina. Y después porque además tenemos una relación de amistad, de trabajo, de afecto, de propuestas conjuntas junto a Alberto Roberti, que es vicepresidente de nuestro bloque, junto a la compañera Mónica López, y bueno, acompañados también por otros dirigentes. Nosotros estábamos con licencia y presentamos la renuncia, y estamos trabajando, tenemos un gran equipo. Quedó el arquitecto Boletieri al frente del municipio, pero el equipo de siempre, con las mejores expectativas, tenemos propuestas innovadoras para nuestra gestión, y al mismo tiempo, desde nuestra experiencia de gobierno, con la de Sergio en Tigre, con la de los 20 intendentes, todos los dirigentes que se han sumado, generando programas de gobierno para los distintos niveles. Hay que evitar la mezquindad y hay que hacer todo el esfuerzo para mantener la calma y la tranquilidad. Plan Hidráulico Maestro. Financiado 70% con fondos municipales, creamos un plan hidráulico maestro para prevenir inundaciones. Más de 15.000 metros de cañerías, reparación de desagües pluviales, entubamientos aliviadores, reconstrucción y limpieza de bocas de tormenta y la implementación de equipos de limpieza permanente fueron algunas de las líneas de acción que permitieron que pasemos de los 1.600 en 2007 a menos de 20 evacuados en el 2013. Plan Hidráulico Maestro. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Intendencia Darío Giustosi. Alta calidad en Pret-a-Porter. Hay gran variedad en telas para indumentarias. Venta por mayor y menor. Precios incomparables. Avenida Espora 3173, Bursaco. Su teléfono 4299-9615. Textil Hilda. Los esperamos. Señor vecino, un medicamento mal utilizado o de procedencia dudosa puede ocasionar un riesgo para la salud de su familia. Si usted necesita un consejo o la certeza de que su medicamento es genuino, tiene a su alcance un farmacéutico de confianza que resolverá su necesidad. Somos una red de farmacias profesionales homogéneamente distribuidas en su partido que le brindará la atención adecuada las 24 horas, los 365 días del año, a través del servicio de turnos. Medicamentos seguros solo en farmacias, no se olvide. Téngalo siempre presente y evitará arrepentimientos. Esto es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Almirante Brown, siempre pensando en la salud de la gente. La inserción laboral, qué tema, ¿eh? Cómo necesitan laburo un montón de gente, especialmente adolescentes y jóvenes que no trabajan ni estudian y que están a la deriva, a merced de los malparidos dealers que le ofrecen drogas a través de cualquier recurso deplorable. Inserción laboral, conseguir laburo. Sobre ese tema hay una nota muy útil, sígala, amigo. Es al secretario de Espacio Público de Ambiente Brown, Diego Fernández Garrido. Julito, adelante. Bueno, permanentemente la Subsecretaría de Empleo está organizando estas reuniones que para nosotros son muy importantes. La demanda laboral de los jóvenes y no tan jóvenes de Almirante Brown es grande. Hoy la Argentina está pasando un momento complicado donde hay quizás mucha gente en la búsqueda laboral
y a veces acuden al municipio, y el municipio no puede darle trabajo a toda la gente que lo necesita en forma como municipalidad, porque sería imposible. El municipio tiene otras funciones, que es hacer obras, la limpieza, las plazas, pero sí podemos tener ideas innovadoras y articular la demanda laboral con la oferta laboral. Y acá es donde nace trabajoenbrown.com, con un objetivo claro, que es que quien busca trabajo en Almirante Brown lo encuentre también dentro de Almirante Brown. Y hoy hicimos esta reunión en el corazón productivo de este distrito, es la comisión mixta, donde nosotros como Estado Municipal tenemos injerencia, y permanentemente Darío Giustosi le dio al empleo un rol fundamental, y hoy lo continúa Daniel Boletieri también como algo que creemos como equipo que es muy importante. Nosotros vamos a siempre articular la oferta con la demanda laboral, vamos a generar una ordenanza donde el 60% del personal de las empresas, y esa sería una novedad, porque fue un proyecto de ordenanza que al final nunca se puso en práctica. Nosotros vamos a promover una ordenanza donde las empresas del parque industrial tengan que tener más del 60% del personal del distrito. Eso es bueno para todos, ahorro de transporte, de tiempos, hoy que está tan complicado el tránsito, donde cuesta llegar, donde no se hicieron obras de infraestructura en lo que significa lo vial como para acelerar las llegadas, creemos que es muy importante que la gente trabaje en su distrito. Es importante que la ciudadanía sepa que el municipio está aportando una idea de comunicación y un aporte acercando la oferta y la demanda, pero que el municipio no es un dador de empleo, no es una responsabilidad ni tenemos la posibilidad de hacerlo, pero sí siempre ideas innovadoras que ayuden al que está hoy pasando la necesidad de tener un trabajo y no lo tiene, que lo pueda por lo menos tratar de conseguir y en el mientras tanto capacitarse, aprender cursos, cómo encarar una conversación con un potencial empleador. Así que creemos que esto va a funcionar bien y la prueba está en los chicos cómo adhieren, y esta es la segunda charla con capacitación y entrega de certificado. La Liga de Handball tuvo la justa decisión de reconocer los grandes méritos de los practicantes de handball de Almirante Brown. Fue un merecido reconocimiento. En la ocasión pudimos dialogar con el jefe comunal interino, Daniel Boletieri. Adelante, compañero. Son los mejores equipos de la Federación Metropolitana que buscan el campeón anual. Son todos partidos con muerte súbita, que el que pierde se queda afuera, hasta llegar al próximo fin de semana con los dos mejores a la final. Las categorías son 4, cadetes, juveniles, junior y mayores. Y un torneo importantísimo para el deporte, para el handball, y muy importante para nosotros, que cultivamos especialmente en Brown, a través de la Subsecretaría de Deporte, esfuerzos para que la comunidad de Brown esté cada día más cerca del deporte de alta competición. Es prioridad el tema deportivo. Fue planificado así desde el primer día de gestión de Darío Giustosi al frente de la comuna en diciembre de 2007 y va a seguir siéndolo así, porque sin ningún lugar a dudas el deporte es uno de los pilares de nuestro gobierno. Hay una tarea muy importante por parte de todo el equipo de profes y el subsecretario Germán Bonamazón para llevar a todos los barrios, a las zonas más periféricas del distrito, el deporte. Y el gobierno municipal está empeñado en ello y va a continuar en ello, auspiciando y fomentando el deporte en todo nuestro distrito. Una alegría que la Federación Metropolitana en este caso nos elija como sede del cierre de su año deportivo, buscando el campeón anual. A nosotros, como siempre les contamos, nos sirve porque sigue motivando a los chicos, las tribunas están llenas, ven a los deportistas de alto rendimiento y copiando movimientos técnicos, gestos, y van copiando una cultura del deporte que es lo que más nos interesa a todo el gobierno municipal. Nosotros cuando llegamos a los barrios, el primer escalón era que los chicos conozcan el deporte, que es un deporte que practican en sus escuelas, lo puedan desarrollar en sus clubes, en sus barrios, en su lugar de origen. Pero no nos queríamos quedar ahí, queríamos seguir demostrándole a los chicos que se puede. Bueno, hicimos primero partidos amistosos con centros deportivos cercanos y después se fue generando esta liga para que los chicos también, todo lo que practican, tengan la motivación de poder cumplirnos y darnos a nosotros herramientas para explicarle a los chicos que si quieren participar, que si les gusta, necesitábamos que terminen la escuela. Y no solamente quedarnos en el hecho deportivo, sino hacer el hecho de toda la educación en general. Nosotros, quienes tenemos la suerte, por regalo de Dios, de trabajar en lo que nos gusta,
y desde hace muchos años, tenemos la costumbre, unos más, otros menos, de analizar situaciones de gobiernos y pueblos, de pueblo y gobierno. Y yo me pregunto, aquel gobierno que me llenó de ilusiones, el de Néstor Kirchner, que se inició en mayo de 2003, ¿por qué no tiene esa etapa ahora, que para muchos es el final de la etapa del kirchnerismo? Yo tengo mi duda que sea el final, ¿eh? Tengo mi duda. Otros sostienen eso. ¿Por qué no tiene ahora un nivel de jerarquía, de efectividad y de eficiencia parecida a la impresión que dejó Néstor Kirchner en sus tres primeros años de gobierno? Yo me acuerdo que Néstor llegó y creó una Corte Suprema de lujo, distinta, opuesta por el vértice, a la que había formado don Carlos Saúl Menem, absolutamente alcahueta de él. Además, saneó la moneda Néstor Kirchner, eliminó patacones y DECOP, y empezó a manejar bien la deuda externa. Y me llenó de ilusiones. Tenía al lado a Roberto Labaña, un ministro de Economía de lujo. Pero Labaña no es manejable. Y Néstor Kirchner quiso ser él, el ministro de Economía, desde su cargo de presidente. Choque, se va Labaña. Y viene un último año no muy eficiente de Néstor Kirchner, pero igual, redondeó una bastante buena gestión. ¿Qué pasó después? Es largo de hablar. Hubo errores, sobre todo después de la muerte de Néstor, pragmático, de olfato. Y, claro, Cristina es principista, se adhiere a principio propio, a veces chocado con el pragmatismo, y es terca. Y venimos a esta etapa en la que hay un pueblo que no está satisfecho, que se notó el 27 de octubre. Quiero el final de la gestión de Cristina, mejor posible, por ella, por su salud y por el pueblo. Ahora bien, ¿por qué no se adoptan medidas acorde con el requerimiento de las circunstancias y lo que pide el pueblo? ¿Por qué no se pone como prioridad uno, desde hace mucho, combatir la inseguridad con métodos solventes, atacando causas y efectos, y combatir de la misma manera la inflación, que son los dos grandes flagelos? De a poco fue mentalizándose el gobierno, de a poco y no del todo, que son esos los dos grandes flagelos. Por lo menos exteriormente salía como que no estaba muy mentalizado de ese gobierno. Ahora empezó a dar las señales que está un poco más mentalizado. Lo mejor para todo lo que resta del gobierno de Cristina, por ella y por el pueblo. Mientras tanto le digo, los usuarios de AISA pueden comunicarse al teléfono 0800-321-2482 las 24 horas. Ah, no se olvide, el lavado correcto de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. A los queridos televidentes que nos siguen desde hace 16 años y pico, con fidelidad increíble, y al pueblo argentino sufriendo crisis energética y varios problemas más, como la inflación y la inseguridad, les deseo de corazón un muy feliz año nuevo y que Dios bendiga vuestros hogares. Ah, y como dijo el Mahatma Gandhi, y así lo piensa una persona que yo quiero mucho, Clara Inés Furgoni Zavala, es uno el que debe hacer el cambio que desea para el mundo. Gracias. Hasta la próxima.